vamos a resolver un escrito recepcionado en el tribunal remitido por doña Carmen Gloria Segura Gómez, acompañando nuevos domicilios respecto de los testigos Joaquín Eguiruz Herrera, Carolina Chamorro Martínez, José Pérez Pérez, Jaime Salas Vergara, David Flores Orellana, Gustavo Venegas Varas, Antonio Alessandri Bascuñán. Acompañando al efecto respectivo extracto de filiación de las personas antes mencionadas, se tiene presente dichos domicilios para efecto de su notificación en los mismos. Bien, vamos a continuar con la lectura. Ay, me dejaron regla. De la acusación. Habíamos quedado en la tabla número 21. ¿Qué pasó? Sí. Bien, tabla número 21. Magistrado, disculpe, la comparecencia no la va a pedir. La constancia. Vamos a dejar constancia porque le encargué al el encargado de sala verifica que estén todos, porque si pongo nuevamente a individualizar a cada uno de ustedes, nos vamos a demorar más en cada jornada, a menos que tengan algún inconveniente y quisieran individualizarse todos los días. No, para nada, que no había escuchado que había dado por... Sí, dejé constancia de la presencia de todos los intervinientes según se me había informado por el encargado de sala. Por cada una de las, digamos, estaban presentes los acusadores, los acusados... presencial y por Zoom, y sus respectivos abogados. Bien. Vamos a continuar entonces con la lectura. Tabla número 21. Carlos Mario Jorge Manríquez Guerra. Número de boleta 370. Fecha 18/01/08. Monto 8.888.889. Año de incorporación en contabilidad 2008, año tributario de declaración 2009. Boleta 371, fecha 18/02/08, mismo monto anterior, mismo año de incorporación en contabilidad y año tributario de declaración. Boleta 372/11/03/08, mismo monto, mismo año de incorporación en contabilidad, mismo año tributario de declaración. Boleta 373, fecha 07/04/08, mismo monto anterior, mismo año de incorporación de la contabilidad, mismo año tributario de declaración. Boleta 374, 12/05/08, mismo monto anterior, mismo año de incorporación de la contabilidad, mismo año tributario de declaración. Boleta número 376, 16/04/09, 7.252.119, año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Tabla número 22, Mario Santiago Manrique Santa Cruz, número de boleta 22, fecha 18/01/08, monto 8.888.889, año de incorporación en contabilidad 2008, año tributario de declaración 2009. Boleta 23 de 19/02/08, mismo monto anterior, año de incorporación en la contabilidad mismo anterior, año tributario en el mismo sentido. Boleta número 24 de 11/03/08, mismo monto anterior, mismo año de incorporación en contabilidad, mismo año tributario de declaración. Boleta número 25/08/04/08, mismo monto anterior, mismo año de incorporación en contabilidad, mismo año tributario de declaración. Boleta 26/12/05/08, mismo monto anterior, mismo año de incorporación en contabilidad, mismo año tributario de declaración. Tabla número 23, Juan Antonio Manrique Santa Cruz. Boleta número 20, de 21/01/08. Boleta número 21, de 15/02/08. Boleta número 22, de 11/03/08, boleta número 23 de 07/04/08, boleta número 24 de 12/05/08,
todas por el monto de 8.888.889, todas con año de incorporación en contabilidad 2008 y año tributario de declaración 2009. Número 24, tabla número 24, Carmen Luz de Castro Blanco. Número de boleta 5, fecha de boleta 26/12/12, monto 5.555.556, año de incorporación en la contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Tabla número 25, Carola Mónica Correa Laza. Número de boleta 15/12/10/12. Boleta número 16/16/10/12. Número de boleta 17/07/11/12. Monto 5.555.556 respecto de todas las boletas indicadas. Año de incorporación de la contabilidad de aquellas 2012 y año tributario de declaración 2003. Tabla número 26, Carolina Andrea Chamorro Martínez, número de boleta 25, fecha de boleta 21/10/12, monto 5.555.556, año de incorporación en contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Tabla número 27, Carolina Isabel Gacitúa Larenas, número de boleta 60. Fecha boleta 29/04/09, número de boleta 66, fecha 02/06/09, ambas por el monto de 1.666.667, año de incorporación de la contabilidad 2009, año de tributario de declaración 2010. Tabla número 28, Carolina Undurraga Sattler. Número de boleta 11, fecha 17/06/09, monto 5.555.556, año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Tabla número 29, Kathleen Varesca Sepúlveda Beltrán. Número de boleta 18/19/07/12, boleta número 19/21/08/12, ambas por el monto de 5.555.555, año de incorporación en contabilidad 2012, año de declaración tributaria 2013. Boleta número 28/04/03/13, año de incorporación en la contabilidad 2013, año de tributario y declaración 2014. Tabla número 30, César Humberto Godoy Ramírez. Número de boleta 48, fecha 11/10/12, monto 2.222.222, año de incorporación en contabilidad 2012, año de tributario y declaración 2013. Boleta número 51/07/11/12, 2.555.555, año tributario de incorporación en contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Número de boleta 52/07/01/13, 2.777.777, año de incorporación en contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Número de boleta 53/05/03/13, por el monto de 3 millones de pesos, año de incorporación a la contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Número de boleta 54/05/04/13, por un monto de 3 millones de pesos, año de incorporación en contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Tabla número 31, Cristian Eduardo Fuentes Castillo. Número de boleta 14/30/11/12, monto 20 millones, año de incorporación en contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Número de boleta 15/02/01/13, 20 millones, año de incorporación en contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014.
Tabla número 32, Claudio Alberto Tobar Serey. Número de boleta 1, fecha 22/11/11, 2.133.333. Año de incorporación en la contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Número de boleta 3, fecha 29/12/11, monto 2.133.333. Año de incorporación a la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Número de boleta 5 de 29/06/12, boleta número 6 de 31/07/12, boleta número 8 de 31/08/12, boleta número 9 de 28/09/12. Número de boleta 11 de 31/10/12, todas por el monto de 2.133.333, año de incorporación en contabilidad 2012, año tributario y declaración 2013. Tabla número 33, Claudio Andrés Carrasco Maureira. Número de boleta 8 de 30/05/11, 9 de 28/06/11, 10 de 25/07/11, 11 de 31/08/11, todas por el monto de 2.133.333, año de incorporación en la contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Boleta número 19 de 28/09/12, por el monto de 2.555.556, año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Boleta número 21 de 31/10/12, mismo monto anterior, mismo año de incorporación en la contabilidad y año tributario de declaración. Tabla número 34, Claudio Eguiluz Rodríguez. Fecha de boleta, número de boleta 38, fecha 10/08/11, monto 5 millones, año de incorporación en la contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012, número de boleta 42 de 13/09/11, boleta número 45 de 07/10/11, boleta número 47 de 09/11/11, boleta número 51 de 12/12/11, todas por el monto de 5 millones de pesos, año de incorporación en contabilidad 2011 y año tributario de declaración 2012. Boleta número 65 de 10/01/12, boleta número 67 de 31/01/12, boleta número 69 de 03/03/12, boleta número 71 de 30/04/12. Boleta número 73 de 02/05/12. Boleta número 75 de 01/06/12. Boleta número 77 de 03/07/12. Boleta número 79 de 02/08/12. Boleta número 81 de 03/09/12. Boleta número 100 de 02/10/12. Boleta 102 de 05/11/12, boleta 106 de 03/12/12, todas por el monto de 5 millones de pesos, año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración de todas ellas 2013. Boleta 108
de 02/01/13, boleta número 110 de 01/02/13, boleta número 112 de 04/03/13, boleta 117 de 01/04/13, boleta 119 de 03/05/13, boleto 124 de 03/06/13, boleta 129 de 06/08/13, boleto 132 de 03/09/13, todas por el monto de 5 millones de pesos, año de incorporación a la contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Tabla número 35, Constanza del Pilar Farías Prieto. Número de boleta 72 de 16/10/12, monto 5 millones, año de incorporación a la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 36, Cristóbal Ignacio de Loyola Urruticoechea Ríos. Número boleta 16, fecha boleta 19/03/12, monto 1 millón, año de incorporación a la contabilidad 2012, y año tributario de declaración 2013. Tabla número 37, Cristóbal Larraín Barahona, número de boleta 44, fecha de boleta 19/12/12, monto 11.111.111, año de incorporación en la contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Tabla número 38, Daniel Esteban Gutiérrez Fariña, boleta número 10, de 02/12/13. Monto 20 millones de pesos, año de incorporación en la contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Número de boleta 12, fecha 02/01/14. Monto 20 millones, año de incorporación en la contabilidad 2014, año tributario de declaración en blanco. Tabla número 39, Daniel Rosas Raymond. Número de boleta 27 de 12/06/09, boleta número 30 de 14/07/09, boleta número 32 de 18/08/09, boleta número 34 de 16/09/09, boleta número 36 de 16/10/09, boleta número 38 de 16/11/09, boleta número 40 de 15/12/09, todas con año de incorporación en contabilidad, todas por el monto de 2.500.000 pesos, año de incorporación de todas ellas en la contabilidad 2009 y año tributario de declaración 2010. Boleta número 41 de 18/01/10, 42 de 15/02/10, 43 de 15/03/10, 44 de 15/04/10, 45 de 17/05/10, 46 de 16/06/10, 47 de 15/07/10, 48 de 15/08/10, 49 de 15/09/10, 50 de 15/10/10, 51 de 15/11/10, 52 de 16/12/10, todas por el monto de 2.500.000 pesos, todas con año de incorporación en contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Boleta número 53 de 15/01/11, 54 de 15/02/11,
55/16/03/11, 56/15/04/11, 57/16/05/11, 58/16/06/11, 59/15/07/11, 60/16/08/11, 61/15/09/11, 62/17/10/11, 63/15/11/11, 64/15/12/11, todas por el monto de 2.500.000 pesos, todas ellas año de incorporación en contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Boleta número 65/15/01/12, 66/15/02/12, 68/16/03/12, 67/16/04/12, 69/15/05/12, 71/15/06/12, 72/15/07/12, 73/19/08/12, 74/15/09/12, 75/15/10/12, 77/15/11/12, 78/15/12/12, todas por el monto de 2.500.000 pesos. Todas ellas año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Boleta número 79/15/01/13, 80/15/02/13, 81/15/03/13, 82/15/04/13, 83/15/05/13, 84/16/06/13, 86/17/07/13, 87/16/08/13, 88/16/09/13, 89/15/10/13, 90/15/11/13, 91/15/12/13, todas por el monto de 2.500.000 pesos, año de incorporación en contabilidad 2013, año de declaración tributaria 2014. Tabla número 40, Daniela Paz Mesina Alarcón. Número de boleta 10/27/09/12, monto 950.000, año de incorporación en contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 41, Daniela Victoria Cabrera Rojas. Boleta número 5, fecha de boleta 28/12/10, monto 5.555.556, año de incorporación en contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Tabla número 42, Diego Luis Kopman Pérez. Boleta número 15, fecha 31/10/12, monto 5.555.556, año de incorporación de la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 43, Elena Alejandra Núñez Rojas. Número de boleta 5/17/12/09, monto 3.390.000, año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Número de boleta 12/24/03/11, 5.366.667, año de incorporación en la contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Boleta número 13/01/07/11, boleta número 14/21/09/11,
La boleta número 13 de 01/07/11 es por la suma de 5.277.778, año de incorporación en contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Boleta número 14 de 21/09/11, 5.577.778, año de incorporación en contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Boleta número 26, fecha 27/09/12, 2.300.000, año de incorporación en contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 44, Enrique Javier Oscar Gilmore Carmona. Número de boleta 22, fecha 04/09/09, monto 5.555.555, año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Número de boleta 23 de 01/10/09. Número de boleta 25 de 09/11/09, ambas por el monto de 4.444.445, año de incorporación en contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Tabla número 45, Esteban Emilio Gal Oliva. Número de boleta 194. Fecha boleta 06/06/13. Monto 3.888.888, año de incorporación en la contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Tabla número 46, Eugenio Fabián Salazar Rojas. Número de boleta 16/27/07/11. Número de boleta 17 de 09/09/11. Boleta número 18 de 30/09/11. Número de boleta 19 de 25/10/11. Boleta número 21 de 22/11/11. Todas por el monto de 2.211.111. Año de incorporación en la contabilidad 2011. Año tributario de declaración 2012. Boleta número 22 de 28/12/11. Monto 2.211.111. Año de incorporación en contabilidad 2012. Año tributario de declaración 2013. Tabla número 47. Fabiola Ghislaine González Galarce. Número de boleta 1. Fecha boleta 26/11/10. Boleta número 2 de 27/12/10, monto 2.211.111, ambas con año de incorporación en contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Tabla número 48, Felipe Andrés Pinilla Valdés. Número de boleta 3, fecha boleta 27/09/12, monto 1.600.000, año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 49, Francisca Weigel Herrera. Número de boleta 19, fecha 06/12/12, monto 3.333.333, año de incorporación en contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Boleta número 22 de 03/01/13. Número de boleta 24 de 05/02/13, ambas por 3.333.333, año de incorporación en contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Tabla número 50, Francisco Andrés Cruz Pavone. Número de boleta 3 de 16 de diciembre de 2011, monto 5.555.555, año de incorporación en contabilidad 2011, año tributario y declaración 2012. Número de boleta 8 de 06/09/12, monto 3.888.889, año de incorporación en contabilidad 2012, año tributario y declaración 2013. Número de boleta 12
de 20/11/12, monto 5.555.556, año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 51, Gabriel Esteban Jiménez Celsi. Número de boleta 38, fecha boleta 28/11/09, monto 5.555.555, año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Tabla número 52, Germán Andrés Lyon Valle. Número de boleta 2, fecha boleta 18/06/09, monto 6.666.667, año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Tabla número 53, eliminada. Tabla número 54, Gonzalo Javier Infante Urrejola. Número de boleta 796, fecha boleta 18/06/09, monto 4.444.444, año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Tabla número 55, Gustavo Adolfo Urra Lorca. Número de boleta 8, fecha de boleta 27/09/12, monto 5.555.555, año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 56, Gustavo Alessandri Balmaceda. Número de boleta 246, fecha boleta 25/03/10, monto 5.555.555, año de incorporación en la contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Número de boleta 17 de 18/07/11, monto 5.555.556, año de incorporación en la contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Tabla número 57, Gustavo Alessandri Bascuñán. Número de boleta 1, fecha 21/10/09, monto 5.555.556, año de incorporación en contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Número de boleta 10 de 27/09/10, mismo monto anterior, año de incorporación en la contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Número de boleta 11 de 09/03/11, mismo monto anterior, año de incorporación en contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Boleta número 19 de 11/10/11, 3.333.333, año de incorporación en contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Número de boleta 28 de 27/02/12, 5.555.556, año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 58, Gustavo Mauricio Guíñez Ramírez. Número de boleta 10, fecha boleta 30/04/10, monto 555.556, año de incorporación en contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Tabla número 59, Hugo Claudio Cerey Cerey. Número de boleta 3, fecha boleta 10/01/12, monto 2.444.444, año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 60, Hugo Javier Miranda Alvarado. Número de boleta 1 de 28/10/10. Número de boleta 2, 26/11/10. Boleta número 3 de 27/12/10. Todas por el monto de 2.444.444. Todas de año de incorporación en contabilidad 2010, año tributario de declaración 2012. Boleta número 5 de 24/01/11. Número 6
de 28/02/11, 7 de 31/03/11, 8 de 29/04/11, boleta número 9 de 30/05/11, boleta número 10 de 01/07/11, todas por el monto de 2.444.444, todas con año de incorporación en la contabilidad 2011 y año tributario de declaración 2012. Boleta número 13 de 31/08/12, boleta número 14 de 28/09/12, boleta número 15 de 31/10/12, todas por el monto de 2.211.111, todas con año de incorporación en contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 61, Humberto Osvaldo de la Maza Mailet, número de boleta 33/22/03/12, por el monto de 5.555.556, año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Número de boleta 34 de 17/04/12, 5.555.555, año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Boleta número 39 de 23/05/12. 40 de 19/06/12, 43 de 19/07/12, 46 de 10/08/12, 51 de 10/09/12, 54 de 04/10/12, todas por el monto de 5.555.556, año de incorporación en la contabilidad de todas ellas 2012, año tributario de declaración 2013. Boleta número 62 de 15/01/13, 5.555.556, año de incorporación en la contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Tabla número 62, Ignacio Arturo Rojas Rojas. Número boleta 58, fecha boleta 30/04/13, monto 6.666.667, año de incorporación en la contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Tabla número 63, Ignacio Esteban Abarca Rathgeb. Número boleta 4, fecha boleta 02/05/13, monto 7.777.778, año de incorporación en contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Tabla número 64, Inés Angelina del Carmen Tobar Cerey. Número de boleta 5 de 30/07/10, 6 de 30/08/10, número de boleta 7 de 29/09/10, número de boleta 8 de 28/10/10, todas por el monto de 2.211.111, año de incorporación en la contabilidad de aquellas 2010, año tributario de declaración 2011. Número de boleta 12 de 30/09/11, boleta número 13 de 25/10/11, número de boleta 16 de 22/11/11, todas por el monto de 2.444.444, año de incorporación en la contabilidad 2011, año tributario de declaración de todas ellas 2012. Tabla número 65, Israel Salomón Mujica Ladrón de Guevara. (Tose)
Número de boleta 6 de 30/07/10. Número de boleta 7 de 30/08/10. Número de boleta 8 de 30/09/10. Todas por el monto de 2.444.444. Año de incorporación en la contabilidad 2010. Año tributario de declaración 2011. Boleta número 10 de 30/05/11. Número de boleta 11 de 28/06/11. Ambas por el monto de 2.211.111. Año de incorporación en la contabilidad de ambas, 2011. Año tributario de declaración, 2012. Boleta número 12 de 31/08/11. 2.444.444. Año de incorporación en contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Tabla número 66, Jaime Andrés Gallardo Cornejo. Número de boleta 11, fecha boleta 16/12/09, monto 3.083.600, año de incorporación en contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Número de boleta 13. De 01/03/11, número de boleta 14 de 31/03/10, ambas por el monto de 3 millones de pesos, con año de incorporación en contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Tabla número 67, Jaime Rafael Ricardo Araya Guerrero. Número de boleta 18 de 01/07/10, número de boleta 22 de 02/08/10, número 25 de 01/09/10, número 26 de 04/10/10, número 28 de 02/11/10, número 31 de 01/12/10. Todas por el monto de 2.222.222, todas con año de incorporación en la contabilidad 2010 y año tributario de declaración 2011. Tabla número 68, Jazmín Cecilia Pavés Borbarán. Número de boleta 154 de 10/06/12. Número de boleta 162 de 10/08/12. Número de boleta 167 de 10/09/12. Número de boleta 168 de 04/10/12. Boleta número 169 de 08/11/12. Todas por el monto de 5.555.556. Todas con año de incorporación en la contabilidad 2012 y año tributario de declaración 2013. Tabla número 69, Joachim Kemp Engelberg. Número de boleta 168 de 31/01/08, número de boleta 169 de 17/03/08 y boleta número 171 de 14/07/08, todas por el monto de 5.555.556, año de incorporación en contabilidad 2008, año tributario de declaración 2009. Número de boleta 175 de 07/02/09. Número de boleta 176 de 08/04/09. Ambas por el monto de 5.555.556 con año de incorporación en contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Tabla número 70, Jorge Alexi Daza Aránguiz. Número de boleta 2 de 03/06/13. Número de boleta 4 de 03/09/13.
ambas por el monto de 20 millones, ambas con incorporación en la contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Número de boleta 5 de 30.01.2014, monto 20 millones, año de incorporación en contabilidad 2014, año tributario de declaración, aparece en blanco. Tabla número 71, Jorge Rodrigo Brito Gajardo. Número de boleta 110 de 30/07/08, número de boleta 112/01/08/08, monto 11.111.111, año de incorporación en la contabilidad 2008, año tributario de declaración 2009. Número de boleta 114 de 01/10/08, monto 5.555.556, año de incorporación en la contabilidad 2008, año tributario de declaración 2009. Número de boleta 118 de 03/01/09, monto 16.666.667, año de incorporación en contabilidad 2008, año tributario de declaración 2009. Tabla número 72, Cristian Daniel Brito Gajardo. Número de boleta 101, fecha 07/07/08, número de boleta 104, fecha 02/08/08, ambas por el monto de 11.111.111, año de incorporación en contabilidad 2008, año tributario de declaración 2009. Tabla número 73, José Miguel Pérez Schmidt. Número de boleta 25 de 24/09/13, número de boleta 26 de 24/09/13, número 27 de 24/09/13, número 29 de 04/11/13, número 30 de 04/11/13. Todas por el monto de 1.111.111, todas con año de incorporación en contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Tabla número 74, José Rigoberto Ormazábal López. Número de boleta 343 de 24/01/11. Monto 5.555.555, año de incorporación en la contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Número de boleta 346 de 04/03/11, monto 5.333.333, año de incorporación en la contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Número de boleta 363 de 08/05/12, monto 3.333.333, año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Número de boleta 366 de 06/06/12, monto 5 millones, año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 75, José Tomás Ormazábal Javieres. Número de boleta 3 de 3. Me advierten que hay gente que se encuentra hablando telefónicamente por Zoom, le vamos a pedir que traten de estar atento a lo que va a acontecer, porque es relevante, pero es público el Ministerio Público. No sé, bueno, hay representantes del Ministerio Público que están presentes acá, les voy a pedir que en el fondo, si va a existir gente conectada, también tengan un mínimo de respeto, porque si bien están compareciendo a través de Zoom, la ritualidad del juicio se cumple presencialmente y por Zoom, por favor. Le hago presente a la Fiscalía. Ya. Número de boleta 3. De fecha 02/07/10, número de boleta 4 de 04/08/10, número de boleta 5 de 13/09/10, número de boleta 6 de 06/10/10,
número de boleta 7 de 02/11/10, número de boleta 8 de 06/12/10, todas por el monto de 3.555.555, con año de incorporación en contabilidad 2010 y año tributario de declaración 2011. Boleta número 10 de 3D03/01/11, monto 3.333.333, año de incorporación en contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Número de boleta 11 de 05/07/11, número de boleta 12 de 08/08/11, boleta número 13 de 07/09/11, boleta número 14 de 07/10/11, número de boleta 15 de 07/11/11, número de boleta 16 de 07/12/11. Todas por el monto de 3.555.555, todas ellas con año de incorporación en contabilidad 2011 y año tributario de declaración 2012. Número de boleta 17 de 09/01/12, número de boleta 18 de 05/03/12, número de boleta 19 de 09/04/12, todas por el monto de 3.333.333, todas con año de incorporación en contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Número de boleta 20 de fecha 18/06/12, monto 5.555.555, año de incorporación en contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Número de boleta 21 de 06/09/12, monto 3.888.888, año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Número de boleta 23 de 08/01/13, monto 5 millones, año de incorporación en contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Número de boleta 24 de 06/03/13, monto 4.444.444, año de incorporación en contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Tabla número 76, José Tomás Longueira Brinkman. Número de boleta 4, fecha boleta 21/08/09, monto 4.444.444, año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Tabla número 77, Juan Alberto Tobar Cerey. Número de boleta 21 de 24/01/11. Número de boleta 22 de 28/02/11, número de boleta 23 de 30/03/11, número de boleta 24 de 29/04/11, todas por el monto de 2.133.333, año de incorporación en la contabilidad 2011 y año de declaración tributario de declaración 2012. Número de boleta 25 de 31/01/12. Número 26 de 28/02/12. Número 27 de 30/03/12. Número 28 de 30/04/12. 29 de 31/05/12. Todas por el monto de 2.133.333. con año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 78, Juan Carlos Montesino Tejo. Número de boleta 35 de 30/09/09, monto 4 millones, año
de incorporación en contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Número de boleta 37 de 24/11/09, monto 2.666.666. Año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de la declaración 2010. Número de boleta 46 de 20/06/10, 1.444.444, año de incorporación en la contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Número de boleta 49 de 02/11/10, monto 2.222.222, año de incorporación en contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Número de boleta 51 de 03/03/11. Número de boleta 53 de 02/04/11. Número de boleta 54 de 09/05/11. Número de boleta 57 de 07/06/11. Todas por el monto de 2.666.666, con año de incorporación en contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Boleta número 58 de 07/12/11, monto 2.555.555, año de incorporación en la contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. En la 58. Ya. Boleta número 59 de 06/02/12. ¿Ah? La 58 tengo que leer. Ya. Perdón, ya. Boleta número 58 de 07/12/11, monto 2.555.555, año de incorporación en contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Boleta número 59 de 06/02/12 y boleta número 61 de 05/06/12, ambas por el monto de 2.777.777, con año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Boleta número 63 de 07/08/12, monto 3.333.333, año de incorporación en contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Boleta número 128 de 04/02/13, monto 3 millones, año de incorporación en contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Boleta número 136 de 02/05/13, monto 5.555.556, año de incorporación en la contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Tabla número 79, Juan Carlos Sepúlveda y Bacache. Número de boleta 1 de 26/11/10. Número de boleta 2 de 27/12/10, ambas por el monto de 2.133.333, con año de incorporación en la contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Número de boleta 5 de 30/09/11. Número de boleta 7 de 25/10/11, ambas por el monto de 2.133.333, con año de incorporación en contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Número de boleta 13 de 29/06/12. Boleta número 14 de 31/07/12. Número 15 de 31/08/12. Número 16 de 28/09/12. Número 17 de 31/10/12.
todas por el monto de 2.444.444, con año de incorporación todas ellas en contabilidad 2012 y año tributario de declaración 2013. Tabla número 80, Juan Marcos Moreno Rosales, número de boleta 16, de fecha 12/01/10, monto 5.555.555, año de incorporación en contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Número de boleta 18, de 18/02/10. Boleta número 19, de 18/02/10, monto 5.555.556, ambas boletas con año de incorporación en contabilidad 2010 y año tributario de declaración 2011. Tabla número 81, Juan Pablo Aguerreberri Tesler. Número de boleta 93, de fecha 01/07/10. Número de boleta 98, de 13/09/10. Número de boleta 101, de 07/12/10. Todas por el monto de 5.333.333, con año de incorporación en contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Número de boleta 102, de 04/07/10. Mismo monto anterior, año de incorporación en contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Boleta número 105, de 08/08/11, 4.444.444. Año de incorporación en contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Boleta número 107, de 07/09/11, mismo monto anterior, mismo año de incorporación en contabilidad y mismo año tributario de declaración. Número de boleta 108, de 06/10/11, monto 5 millones, año de incorporación en contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Número de boleta 112, de 05/01/12, número de boleta 113, de 23/03/12, ambas por el monto de 5.555.556. Ambas con año de incorporación en la contabilidad 2012 y año tributario de declaración 2013. Número de boleta 115, de 07/05/12, monto 5 millones, año de incorporación en contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 82, Juan Pablo de Stuet González. Número de boleta 38, de 21/08/09, monto 4.444.444. Año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Número de boleta 41, de 22/10/09, 2.777.778, año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Tabla número 83, Juana Cecilia Alvarado Belmar. Número de boleta 26, de 30/06/10, monto 2.444.444, año de incorporación en contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Número de boleta 30, de 27/07/11, mismo monto anterior, año de incorporación en contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Tabla número 84. Julieta Florentina Cruz Figueroa, número de boleta 2, fecha boleta 07/12/10, monto 11.111.111, año de incorporación en la contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Tabla número 85, Julio Alejandro Arenas Palma. Número de boleta 10, de 17/12/09, monto 2.967.400, año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Número de boleta 16,
30/09/10, número 17/29/10/10, número 18/30/11/10, boleta número 19/27/12/10, todas por el monto de 2.188.889, con año de incorporación en la contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Número de boleta 20/20/01/11, 21/28/02/11, 22/31/03/11, número 23/29/04/11, número 24/30/05/11, número 25/28/06/11, 26/25/07/11, 27/31/08/11, 28/30/09/11, 29/25/10/11, 30/22/11/11, todas por el monto de 2.188.889, con año de incorporación en contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Número de boleta 32/28/12/11, 34/31/01/12, 36/28/02/12, 38/30/03/12, 39/28/04/12, 40/30/05/12, 41/28/06/12, número de boleta 44/30/07/12, todas por el monto de 2.188.889, con año de incorporación en contabilidad 2012 y año tributario de declaración 2013. Boleta número 45, de 31/08/12, por 2.189.889, año de incorporación en contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 86, Karen Fabiola Villarroel Gallo, número de boleta 14, fecha boleta 16/11/12, monto 5.555.556, año de incorporación en contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 87, Karin Renate Grolmus Fritz, número de boleta 208, fecha 21/08/09, monto 3.333.333, año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Tabla número 88, Carole Aliaga Rodríguez, número de boleta 60/04/08/09, número de boleta 61/07/09/09, ambas por el monto de 5.555.555, año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Tabla número 89, Catherine Natalia González Fernández, número de boleta 50, fecha 27/09/12, 4.444.444, año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla 90, Laura Andrea Toledo Cruz, número de boleta 28/07/07/09, monto 5.555.555, año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Número de boleta 4/03/11/10, monto 5.333.333, año de incorporación en contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Número de boleta 7, fecha 28/12/10, monto 5.555.556, año de incorporación en la contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012.
Tabla 91, Leticia Angélica Olavarría Cárcamo. Número de boleta 44. Fecha boleta 30/11/11. Monto 3.333.333. Años de incorporación en la contabilidad 2011. Año tributario de declaración 2012. Estas son todas iguales, parece. Bien. Número de boleta 46 de 26 de diciembre de 2011. Número de boleta 47 de 23/01/12. Número de boleta 50 de 07/03/12. Número de boleta 52 de 07/04/12. Número de boleta 54 de 22/05/12. Número 56 de 19/06/12. Número 58 de 13/07/12. Número 61 de 29/08/12. Número 62 de 10/09/12. Número 64 de 04/10/12. Número 66 de 16/11/12. Todas por el monto de 3.333.333 con año de incorporación en contabilidad 2012 y año tributario de declaración 2013. Tabla número 92, Lili Alejandra Zúñiga Flores. Presencia del Tribunal de Integración Original. Asimismo, se me informó por el encargado de sala que don Ciro Colombara, tal como lo había anunciado, se retiró de esta audiencia, permanece otro defensor de los señores Marco Enrique Dominami y el señor Barner, y se incorporó don Samuel Donoso. Buenos días. Vamos a pedir la excusa respectiva. Una de las magistradas tuvo una descompensación de salud y estaba siendo objeto de revisión y estabilización médica. Bien. Vamos a continuar entonces con la lectura. Don Pablo Longueira, no lo veo, no veo que esté conectado. Don Pablo Longueira, me escuches. ¿Se encuentra conectado el señor Pablo Longueira? Señoría. Sí. Estoy en contacto con él, le estoy pidiendo que encienda la cámara. Sí, ya, muchas gracias. Tenemos que esperar que él se incorpore para poder continuar válidamente con la lectura de la acusación. Claro, como yo le había anticipado, pido autorización para poder retirarme. Continúa en mi lugar el abogado Marcelo Torres. Que está claro, por la delegación de poder que existe en la causa, continuaría él en representación. La delegación de mutua que no defendía. Bien, entonces el señor Torres va a continuar como representante de sus defendidas. Exacto. Bien, se ha incorporado entonces, entiendo, el señor Longueira. Bien. ¿Puede retirarse? Gracias, magistrado. Vamos a continuar entonces con la lectura. Tabla número 92. Lili Alejandra Zúñiga Flores, número de boleta 53. Fecha 11/10/12. Monto 3.888.889. Año de incorporación en la contabilidad 2012. Año tributario de declaración 2013. Número de boleta 56. Fecha 07/11/12, monto 3 millones, año de incorporación en contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 93, Loreto Undurraga Casteblanco. Número de boleta 41, fecha 26/09/12, monto 5.555.556, año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Número de boleta 44, fecha 06/12/12, monto 4.444.444, año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Número de boleta 49,
fecha 02/05/13, monto 5.555.556, año de incorporación en la contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Tabla número 94, Luis Andrés Carracedo Aguayo, número de boleta 285, fecha 09/04/10, monto 5.555.000, año de incorporación, perdón, 555, año de incorporación en la contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Tabla número 95, Luisa del Carmen Figueroa Rebolledo, fecha, número de boleta 4, fecha boleta 01/02/13, número de boleta 5, de fecha 04/03/13, ambas por el monto de 20 millones de pesos, año de incorporación de ambas en la contabilidad 2013 y año tributario de declaración 2014. Tabla número 96, Manuel Oscar Rodríguez Campillay. Número de boleta 5, fecha 24/11/08, monto 1.666.667, año de incorporación en la contabilidad 2008, año tributario de declaración 2009. Número de boleta 6, fecha 05/01/09, número de boleta 8, de 11/02/09, número de boleta 9, de 19/03/09, número de boleta 11, de 08/07/09, número de boleta 12, de 05/08/09, número 13, de 05/09/09, número 14, de 05/10/09, número 15 de 05/11/09, todas por el monto de 1.666.667, todas con año de incorporación en contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Número de boleta 16 de 05/01/10, número 17 de 05/01/10, 18 de 18/02/10, número 19 de 05/03/10, número 21 de 05/04/10, número 22 de 05/05/10, número 24 de 05/06/10, número 26 de 05/07/10, todas por un monto de 1.666.667, todas con año de incorporación en la contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Tabla número 97, Marcelo Alfredo Rivera Olave. Número de boleta 27, fecha 11/10/12, monto 5 millones, año de incorporación en contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Número de boleta 38, de 06/06/13, monto 2.777.778, año de incorporación en la contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Tabla número 98, Marcelo Andrés Pizarro San Martín. Número de boleta 83, de 04/08/9, número 86, de 03/09/9, número 90, de 07/10/09, número 95, de 06/11/09, número 101, de 03/12/09, todas por el monto de 2.777.777, todas con año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Tabla número 99, Marcelo Antonio Peñalosa Villalobos. Número de boleta 21,
Fecha 02/07/12, monto 5.555.556, año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013, número de boleta 38, fecha boleta 16/01/13, mismo monto anterior, año de incorporación en la contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Tabla número 100, Marcia Elena Peñalosa Villalobos. De boleta 12, fecha 07/11/12, número de boleta 13, fecha 08/11/12, número de boleta 15 de 12/12/12, número 16 de 14/12/12, todas por el monto de 5.555.556, todas con año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 101, Marcia Mujica Ladrón de Guevara. Número de boleta 8, fecha boleta 28/01/10, monto 2.900.000. Año de incorporación en la contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Número de boleta 41 de 31/01/12. Número de boleta 42 de 29/02/12. Número 43 de 30/03/12. Número 44 de 30/04/12, número 45 de 31/05/12, número 46 de 29/06/12, número 47 de 31/07/12, todas ellas por el monto de 2.211.111, todas con año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 102, María Alejandra Borges Cousiño. Fecha, número de boleta 133, fecha boleta 22/11/2010. Monto 5.555.555, año de incorporación en la contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Número de boleta 185, fecha 24/05/11, número de boleta 206 de 23/08/11, número 214 de 07/10/11, todas por el monto de 5.555.555, año de incorporación en la contabilidad 2011 y año tributario de declaración 2012. Número de boleta 236 de 09/05/12, número de boleta 255 de 18/12/12, ambas por un monto de 5.555.555, ambas con año de incorporación en la contabilidad 2012 y año tributario de declaración 2013. Número de boleta 256 de 17/01/13, número de boleta 259 de 19/03/13, ambas por el monto de 5.555.555, año de incorporación en la contabilidad 2013 y año tributario de declaración 2014. Número 103, tabla número 103, María Carolina de la Cerda Íñiguez. Número de boleta 8, fecha 21/07/09. Monto 8.333.334, año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Tabla número 104, María del Pilar Guridi Bravo, número de boleta 34, fecha boleta 28/12/10, monto 5.555.556, año de incorporación en la contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Tabla número 105, María Fernanda Correa Laza. Número de boleta 2, fecha 11/06/12. Número 4,
fecha 02/07/12, número 5/10/08/12, 6/10/09/12, 7/04/10/12, todas por el monto de 5.555.556, todas con año de incorporación en contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Boleta número 8, fecha 15/01/13, mismo monto anterior, año de incorporación en contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Tabla número 106, María Francisca Orellana Lazo. Número boleta 66, fecha boleta 21/10/09, monto 4.444.444, año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Tabla número 107, María José Rufín Velasco. Número de boleta 321, fecha boleta 30/08/13. Número de boleta 323, fecha 30/09/13. Número 324, fecha boleta 30/10/13. Número de boleta 321 de 30/08/13. Número 231 de fecha 30/08/13. Todas por el monto de 3.703.703. Únicamente respecto de la última, la boleta número 231 aparece un signo menos precedente al número 3.703.703. Año de incorporación en la contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Tabla número 108, María Loreto Mora Domínguez. Número de boleta 6, fecha 27/08/12, monto 4.444.444, año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Número de boleta 7, fecha 31/10/12, monto 5.555.556, año de incorporación en contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Número de boleta 8, fecha 02/05/13, monto 7.777.778, año de incorporación en contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Tabla número 109, María Paz Schuster Pinto. Número boleta 2, fecha boleta 25/08/09, monto 1.111.111, año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Tabla número 110, María Pilar Torres Machuca. Número boleta 21, fecha boleta 01/04/13, monto 20 millones, año de incorporación en la contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Tabla número 111, María Valentina Martínez Saror. Número de boleta 48, de 15/06/09, número 49, de 03/07/09, número 51 de 04/08/09, número 52 de 03/09/09, número 54 de 07/10/09, todas por el monto de 4.444.444, año de incorporación en la contabilidad de todas ellas 2009, año tributario de declaración 2010. Tabla número 112, Mariela Molina Aguilera. Número de boleta 27, fecha boleta 05/01/09, boleta número 30 de 13/02/09, número 33 de 12/03/09, número 35 de 14/04/09, número 38 de 15/06/09, número 42 de 03/07/09, número 44 de 04/08/09, número 46 de 02/09/09,
número 46D07/10/09, monto 4.444.444, año de incorporación en la contabilidad de todas ellas 2009, año tributario de declaración 2010. Número de boleta 108, fecha boleta 28/08/12, monto 3.333.333, año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 113, Marisol del Rosario Toro González. Número de boleta 157, fecha 10/01/08. Número 158/01/02/08, ambas por un monto de 2.444.444, año de incorporación en la contabilidad de ambas 2008. Año tributario de declaración 2009. Número de boleta 159, fecha boleta 04/03/08. Número 160, fecha 01/04/08. Número 161, fecha 02/05/08. Número 162D02/06/08. Número 163D01/07/08. Número 164D01/08/08. Número 165D01/09/08. Número 166D01/10/08. Número 167D03/11/08. Número 168/01/12/08, todas por el monto de 1.666.667, todas con año de incorporación en la contabilidad 2008, año tributario de declaración 2009. Número de boleta 169D02/01/09. Número 170D02/02/09, 171D02/03/09, 172D01/04/09, 173D04/05/09, 174D01/06/09, 176D01/07/09, 177D03/08/09, todas por el monto de 1.666.667, todas año de incorporación en contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Número de boleta 48D29/02/12. Número 56D09/04/12. Número 59D30/04/12. Número 63D31/05/12. Número 67D30/06/12. Número 69D31/07/12. Número 72D31/08/12. Número 78D30/09/12. Número 82D31/10/12. Todas por un monto de 1.111.111, todas con año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 114, Marisol Elvira Cavieres Romero. Número de boleta 349, fecha boleta 28/05/08, monto 6.333.333, año de incorporación en la contabilidad 2008, año tributario de declaración 2009. Número 379D02/10/09. Monto 5.777.777, año de incorporación en la contabilidad 2009,
año tributario de declaración 2010. Número de boleta 384 de 27/10/09, monto 2.666.666, año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Número 392, fecha 26/02/10, monto 5.777.777, año de incorporación en la contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Número boleta 397, fecha boleta 29/06/10, monto 5.222.222, año de incorporación en la contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Número de boleta 410, de 05/04/11, monto 5.555.555, año de incorporación en la contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Tabla número 115, Matías Ignacio Ormazábal Cavieres. Número boleta 5, fecha boleta 24/11/09, monto 4.444.444, año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Tabla número 116, Mauricio Sebastián Palacios Silva. Número de boleta 5, fecha boleta 20/10/09, monto 6.666.666. Año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Tabla número 117, Maximiliano Rafael Belolio Gutiérrez. Número de boleta 9, fecha boleta 06/12/12, monto 3.333.333. Año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 118, Michelle Raymond Larraín. Número de boleta 26, de 15/01/08. Número 27, de 11/02/08. Número 28, de 14/03/08. Número 29 de 10/04/08. Número 30 de 10/05/08. Número 31 de 10/06/08. Número 32 de 10/07/08. Número 33 de 08/08/08. Número 34 de 10/09/08. Número 35 de 13/10/08. Número 36 de 10/11/08. Número 37 de 10/12/08. Todas por el monto de 2.222.222. Todas con año de incorporación en la contabilidad 2008. Año tributario de declaración 2009. Número de boleta 38, de 09/01/09. Número 40, de 10/02/09. Número 41, de 12/03/09. Número 42, de 09/04/09. Número 43, de 20/04/09. Número 44 de 20/05/09. Número 45 de 10/06/09. Número 46 de 10/07/09. Número 47 de 10/08/09. Número 48 de 11/09/09. Número 49 de 13/10/09. Número 50 de 12/11/09. Número 51 de 11/12/09. Todas por el monto de 2.222.222. Todas año de incorporación en la contabilidad 2009. Año tributario de declaración 2010. Número de boleta 52. De 11/01/10. Número 53.
de 10/02/10, número 54 de 10/03/10, número 55 de 10/04/10, número 56 de 11/05/10, número 57 de 10/06/10, número 58 de 10/07/10, número 59 de 10/08/10, número 60 de 10/09/10, número 61 de 10/10/10, número 62 de 12/11/10, número 63 de 10/12/10, todas por el monto de 2.222.222, todas con año de incorporación en contabilidad 2010, año de tributario de declaración 2011. Número de boleta 64 de 14/01/11, número 65 de 10/02/11, número 66 de 10/03/11, número 68 de 12/04/11, número 70 de 10/05/11, número 71 de 10/06/11, número 72 de 10/07/11, número 73 de 10/08/11, número 74 de 10/09/11, número 75 de 10/10/11, número 76 de 10/11/11, número 77 de 10/12/11, todas por el monto de 2.222.222, con año de incorporación en la contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Número de boleta 78 de 11/01/12, 79 de 10/02/12, número 80 de 10/03/12, número 81 de 10/04/12, número 82 de 10/05/12, número 83 de 10/06/12, número 84 de 10/07/12, número 85 de 10/08/12, número 86 de 10/09/12, número 87 de 10/10/12, número 88 de 10/11/12, número 89 de 10/12/12, todas por el monto de 2.222.222 con año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Número de boleta 90 de 10/01/13, 91 de 10/02/13, número 92 de 12/03/13, número 93 de 10/04/13, número 94 de 10/05/13, número 96 de 10/06/13, número 97 de 10/07/13, número 98 de 10/08/13, número 99 de 10/09/13, número 100 de 10/10/13, número 101 de 10/11/13, número 102 de 10/12/13, todas por el monto de 2.222.222, año de incorporación en la contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Número 103 de 10.01.2014, 104 de 10.02.2014, 105 de 10.03.2014, 106 de 10.04.2014, 107 de 10.05.2014, 108 de 10.06.2014, 109 de 10.07.2014,
110 de 10.08.2014, 111 de 10.09.2014, todas por el monto de 2.222.222, con año de incorporación en la contabilidad 2014, año tributario de declaración, aparece en blanco. Tabla número 119, Miguel Adolfo Gerardo Saldívar Larraín. Número de boleta 1 de 25/03/10. Número 2 de 23/04/10. Número 3 de 19/05/10. Número 4 de 15/06/10. Todas por el monto de 5.555.556. Año de incorporación en la contabilidad 2010. Año tributario de declaración 2011. Tabla número 120, Miguel de Ángeles Sangüez Herrera. Número de boleta 54, fecha boleta 31/07/10, número 57 de 31/08/12, número 59 de 30/09/12, todas por un monto de 20 millones de pesos, todas con año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla número 121, Mónica Beatriz Gajardo Córdoba. Número de boleta 79, fecha boleta 08/08/08, monto 1.666.667, año de incorporación en la contabilidad 2008, año tributario de declaración 2009. Número de boleta 88, fecha 09/07/09, monto 5.111.111, año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Número de boleta 92, fecha 01/10/09, monto 5.333.333, año de incorporación en la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Número de boleta 95, fecha 26/10/09, monto 4.444.444, año de incorporación en contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Número de boleta 103, de 29/06/10, 4.444.444, año de incorporación en la contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Número de boleta 104, de 06/10/10, monto 5.333.333, año de incorporación en contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Número de boleta 109, de 15/04/11, número de boleta 110 de 11/05/11, número de boleta 111 de 08/06/11, todas por un monto de 5.333.333, año de incorporación en la contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Número de boleta 112 de 08/11/11, número de boleta 113 de 07/12/11, ambas por un monto de 5 millones de pesos, ambas con año de incorporación en la contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Número de boleta 114, de 28/02/12, por un monto de 5.555.555, año de incorporación en contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Número de boleta 115 de 06/03/12, monto 5 millones, año de incorporación en la contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Número de boleta 116 de 09/04/12, monto 4.777.777, año de incorporación en contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Número de boleta 119 de 04/02/13,
Monto 4.777.777, año de incorporación en la contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Número de boleta 120 de 06/06/13. Monto 4.444.444, año de incorporación en contabilidad 2013, año tributario de declaración 2014. Va a continuar la magistrada Santos. Tabla número 122, Miriam de las Mercedes Cofré Pino. Como ya se han dualizado suficientemente las tablas, voy a solamente mencionar que estas son... cinco tablas que corresponden al número de boleta, fecha de boleta, monto, año de incorporación en la contabilidad, año tributario de la declaración. Y las voy a ir leyendo así suavemente para hacerlo tal vez un poco más rápido. El número de la boleta, 35, de 29 de enero del 2010, por 2.500.000, incorporada a la contabilidad del 2010, año tributario del 2011. Boleta 36, del 2 de marzo del 2010, por 2.500.000, incorporada a la contabilidad del 2010, año tributario 2011. Boleta 37, del 30 de marzo del 2010, 38, del 30 de abril del 2010, 39, del 31 de mayo del 2010, todas por 2.500.000, correspondientes a la incorporación en el 2010, año tributario 2011. Boleta 40, del 30 de junio del 2010, 41 del 30 de agosto del 2010, 42 del 30 de agosto del 2010, 43 del 30 de septiembre del 2010, 44 del 28 de octubre del 2010, 45 del 30 de noviembre del 2010, 46 del 27 de diciembre del 2010, 47 del 20 de enero del 2011, 50, 28 de febrero del 2011, 51, 31 de marzo del 2011, 50, de la número 37 a la 46 corresponde al año 2010 y año tributario 2011. La 47 del 20 de enero del 2011, 2.555.556. 50, 28 de febrero del 2011, por el monto anteriormente señalado, incorporado el 2011 y el año tributario 2012. 51, 31 de marzo del 2011, por el monto anteriormente señalado, incorporado el 2011 y el tributario 2012. 52, 29 de abril del 2011, por el monto anteriormente señalado, año incorporado el 2011 y año de la declaración 2012. 53 del 30 de mayo del 2011. 54 del 28 de junio del 2011, 25 de julio del 2011, 31 de agosto del 2011, 30 de septiembre del 2011, la 57, todos por 2.555.556. del año incorporado a la contabilidad del 2011 y año tributario 2012. Boleta 58 del 25 de octubre del 2011, 59 del 22 de noviembre del 2011, 60 del 28 de diciembre del 2011, 63 del 31 de enero del 2012, todos por el monto de 2.555.556, de las boletas 58 a la 56 a la 59, correspondiente a los años 2011 y 2012, respecto de la declaración. Boleta 60, del 28 de diciembre del 2011, por 2.555.556, año de la contabilidad 2012 y año tributario la declaración 2013. 63 del 31 de enero del 2012.
Es que me... 31 de marzo del 2012, por la cantidad antes señalada, por el año de incorporación de la contabilidad 2012 y año tributario 2013. Número 66, boleta 66 del 28 de febrero del 2012, por la cantidad antes referida, por los años anteriormente mencionados. Boleta 69 del 30 de marzo del 2012, por el monto antes ya indicado, respecto de los años ya señalados de contabilidad y de declaración. Número boleta 72 del 28 de abril del 2012, por la cantidad de 2.555.556, respecto de la contabilidad del 2012 y año tributario 2013. 75, 13 de junio del 2012. 78, 28 de junio del 2012. 81, 30 de julio del 2012. 84, 31 de agosto del 2012. Todos por los montos de 2.555.556 respecto de la contabilidad del 2012 y año tributario 2013. Boleta 80 y... Tabla número 123, Natalia Constanza Varas Rivera, número de boleta 5, del 27 de enero del 2010, 6 del 5 de marzo del 2010, 7 del 30 de marzo del 2010, 8 del 30 de abril del 2010, 8 del 30 de abril del 2010, 10 del 31 de mayo del 2010, 11 del 30 de junio del 2010, las boletas 5 a la 8, todas correspondientes a 3 millones de pesos respecto del año de la contabilidad 2010 y año tributario 2011. La boleta número 11 del 30 de junio del 2010 por 2.188.889, contabilidad del 2010, año tributario de la declaración 2011. Boleta 12 del 30 de julio del 2010, el 13 del 30 de agosto del 2010, 13 del 30 de agosto del 2010, 21 del 26 de septiembre del 2012, las boletas 11 y 12 por 2.188.889, contabilidad del 2010, año tributario 2011. Boleta 13 del 30 de agosto del 2010 por un monto de 2.188.889, la contabilidad del 2010, año tributario 2011, boleta 21 del 27 de septiembre del 2012, monto por 1.060.000 pesos, año de la corporación de la contabilidad 2012, año tributario 2013, tabla 124, Nicolás Orlando Guiñez Ramírez, boleta 25 del 30 del 4 del 2010, boleta 34 del 19 de enero del 2011, ambos por el monto de 5.555.556. La boleta número 25 incorporada el 2010 con el año tributario del 2011 y la boleta 34 antes referida incorporada el 2011 y el año tributario 2012. Tabla 125, Nicole María Echeverrí Espadaro, número de boleta 20. Fecha 24 del 11 del 2009, monto 3.333.333, contabilidad del 2009, año tributario 2010. Tabla 126, Ninfa Delfina Gatica Espinosa, boleta 14, de fecha 3 del 5 del 13, monto 20 millones de pesos, incorporado en la contabilidad del 2013, año tributario 2014. Tabla 127, Octavio Andrés Azócar Simonet, número de boleta 4, de fecha 13 de enero del 2012, monto 5.555.556, incorporado a la contabilidad del 2012, año tributario 2013. Tabla 128, Osvaldo Francisco de Borja Opaso Lira, boleta 1127, de fecha 4 del 03 del 08, monto 777.778, de la contabilidad del 2008, año tributario de la declaración 2009. La boleta 1134 del 1 al 04 del 2008, la boleta 1141 del 2 de mayo del 2008, la boleta 1147 del 2 del 06 del 2008,
la boleta 1150 del 1/07 del 2008 y la boleta 1157 del 1/08 del 2008, la boleta 1164 del 0109-08, todas por el monto de 7.778, todos por incorporada a la contabilidad del 2008, año tributario y la declaración 2009. Continuando con las boletas de don Osvaldo Francisco de Borja Opaso Lira, boleta 1170 de primero del 10 del 08, por un monto de 777.778, incorporado en la contabilidad del 2008 y el tributario 2009, boleta 1176 del 3 de enero del 2008, en el mismo sentido antes indicado, boleta 1182 del 1 del 12 del 08, en el mismo sentido antes indicado, 1189 del 2 de enero del 2009, por el monto y años anteriormente, perdón, la 1189 es del 2 de enero del 2009, por el monto antes ya indicado, incorporada el 2009 y año tributario 2010. 1195 del 2 de febrero del 2009, por el monto antes señalado, incorporada en la contabilidad del 2009, año tributario 2010. Boleta 1200 del 2 de marzo del 2009, boleta 1 del 1 de abril del 2009, 2 del 4 de mayo del 2009, 3 del 1 del 06 del 2009, 12 del 1 del 07 del 2009, 16 del 3 del 08 del 2009, todos por el monto anteriormente indicado, incorporadas todas en el año, en la contabilidad del 2009 y año tributario 2010. Tabla 129, Pablo José Manzana Soto, boleta 44 de 2609 del 2012, monto 4.444.444, incorporado a la contabilidad del 2002, año tributario 2013. Tabla 130, Pamela Cristina Campos Post, número de boleta 183 de 8 del 07 del 09, por un monto de 4.500.000 pesos, incorporado a la contabilidad del 2009, año tributario 2010. Número de boleta 186 del 1 del 10 del 09, por un monto de 5.777.777 en la contabilidad del 2009, año tributario del 2010. Tabla 131, Patricio Alejandro Contreras Martínez, número de boleta 62 del 10 del 03 del 11, monto 3.333.333 en la contabilidad del 2011, año tributario 2012, boleta 72. Fecha de 11 del 10 del 11, por un monto de 4.444.445 en la contabilidad del 2011, año tributario 2012. Boleta 79 de 27 del 08 del 12, por un monto de 2.222.222 incorporada a la contabilidad del 2012, año tributario 2013. Tabla 132, Patricio Marcelo Lascano Silva, boleta 104, del 17 del 06 del 09, monto 5.555.556, contabilidad del 2009, año tributario 2010. Boleta 108, fecha del 20 de agosto del 2009, monto 6.666.667 y contabilidad del 2009, año tributario 2010. Tabla 133, Patricio Sergio Purcell Avendaño, boleta número 75 del 12 del 12 del 12, boleta número 76 de la fecha antes señalada, todos por un monto de 5.555.556, incorporadas ambas en la contabilidad del 2012, año tributario y la declaración 2013, boleta 80 del 23 del 01 del 13, por un monto, el monto anteriormente indicado, incorporado en la contabilidad del 2013, año tributario del 2014. Tabla 134, Paula Labra Quesada, boleta 1, de fecha 20-08-09, monto 6.666.667, contabilidad del 2009, año tributario 2010.
Tabla 135, René Lorenzo Madariaga Corona, número de boleta 17, fecha de boleta 15 de enero del 2009, por un monto de 4.444.444, incorporado el 2009 en la contabilidad, año tributario de la declaración 2010. La boleta 20 del 13 de febrero del 2009, la boleta 21 del 12 de marzo del 2009, y la boleta 25 el 14 de abril del 2009 por el monto anteriormente indicado en el año de la incorporación de la contabilidad del 2009 ya señalado, año tributario 2010, respecto de todas. Tabla 136, René Ludi Normazábal Farías. Número de boleta 280708 por un monto de 5.555.556, incorporada en la contabilidad del 2008, año tributario 2009. Boleta 920, de fecha 27.05.10, por 6.666.666, contabilidad del 2010, año tributario 2011. Boleta 925, de fecha 1.07 del 2010, por el monto anteriormente indicado, incorporado en la contabilidad, como ya señaló, del 2010 y la declaración del 2011. Tabla 127, Ricardo Andrés Gutiérrez, número... fecha boleta 27.07, incorporado el 2009, año tributario 10. Roberto, tabla número 138, Roberto Gerard Araya Alquín. Número de boleto 53, de fecha 19 del 06 del 09. Boleta 58 del 10 de agosto del 2009. 60 del 2 del 09 del 2009, 66 del 7 de octubre del 2009, todas, perdón, 68, 4 de noviembre del 2009, 70, 3 de diciembre del 2009, todas por un monto de 2.767.767, incorporado a la contabilidad toda el 2009, año tributable de la declaración 2010. Tabla 139, Roberto Ignacio Levín Vial, boleta 2, fecha de 3.07.08, por un monto de 6.333.333, incorporado a la contabilidad del 2008, año tributario de la declaración 2009, boleta 20, fecha de la boleta 18.06.09, por un monto de 6.666.667, incorporado a la contabilidad del 2009, año tributario 2010. Tabla 140, Roberto Javier León Araya, número de boleta 20, fecha de boleta 12.06.09, por un monto de 2.500.000 pesos, incorporado en la contabilidad del 2009, año tributario 2010. Boleta 21, 14 del 07 del 2009, por el monto ya indicado y los años ya señalados. Boleta 22, 14 de agosto del 2009, por el monto ya indicado, años ya señalados. Boleta 24, del 16 de septiembre del 2009, por el monto señalado, años ya indicados. Boleta número 25, el 16 de octubre del 2009, por el monto ya señalado, años ya señalados. El 26, boleta 26, 16 del 11 del 2009, por el monto antes señalado, incorporado en la contabilidad en el 2009 y el 2010. El boleta 27, el 15 de diciembre del 2009, por el monto ya señalado y los años ya indicados. Boleta número 28, 18 de enero del 2009, por el monto ya señalado, incorporado en la contabilidad del 2010 y año tributario 2011. Boleta 29 del 15 del 02 del 2010, por el monto ya señalado y los años ya anteriormente indicados. Boleta 32 del 15 de marzo del 2010, por la suma antes ya señalado y los años ya señalados. Boleta 33 del 15 04 del 2010, por el monto ya señalado, años ya señalados. Boleta 34, el 17 de mayo del 2010, por el monto ya señalado, años ya indicados. Boleta 35, el 16 del 06 del 2010, por el monto ya señalado, años ya indicados. Boleta 36, 15 07 del 2010, por el monto ya señalado, años ya indicados. Boleta 38, el 15 de agosto del 2010, monto ya señalado, años ya indicados. Boleta 39, del 15 09 del 2010, por el monto señalado, años ya indicados. Boleta 41 del 15 de octubre del 2010, por el monto ya señalado, años ya indicados. 41 del 15 de octubre del 2010, por el monto ya señalado, años ya
indicados. 42, 15 de noviembre del 2010, monto ya indicado, año ya señalado. 43, 16, 10, de 12 del 2010, por el monto ya indicado, año ya indicado. 43, 16, 12 del 2010, por el monto ya señalado, año ya indicado. 44, 15 de enero del 2011. 45, 15 de febrero del 2011. 46, 16 de marzo del 2011, 47, 15 de abril del 2011, 48, 16 de mayo del 2011, 49, 17 de 06 del 2011, 50, 15 de 07 del 2011, 51, 17 de 08 del 2011, 52, 15 de 09 del 2011, 53, 17 10 del 2011, 55, 15 de noviembre del 2011, 56, 15 de diciembre del 2011, todas por el monto de 2.500.000 pesos incorporado en la contabilidad del 2011, año tributario de la declaración, boleta 57, del 15 de noviembre del 2012, por el monto incorporado en la contabilidad 12, boleta 58, del 15 de febrero del 2012, por la suma anterior. Año ya indicado. Boleta 59 del 16 de marzo del 2012 por el monto indicado, año ya indicado. Boleta 60, 15 de abril del 2012 por el monto ya señalado, año ya indicado. Boleta 61, 15 del 2012 por el monto indicado, año ya señalado. 62, 15 del 06 del 2012 por el monto ya señalado, año ya indicado. 63, 15 del 07 del 2012. 12 por el monto ya indicado, año ya señalado. Boleta 64 del 15 del 08 del 12 por 2 millones de pesos, año 2013. 75, 15 de septiembre del 12. 76, 15 de octubre del 2012. 67, 15 de 0, 15 de 11 del 2012. 78, 15 del 12 del 2012. 76, perdón, la 62 ya. Perdón, la 68, 15 de febrero, de 12 del 2012, todos por el monto de 2 millones de pesos, incorporado a la contabilidad del 2012, año de la boleta 69, el 15 de enero 13, por un monto de 2 millones 500 mil pesos, incorporado a la contabilidad del 2013, año tributario 2014. Boleta 71, el 15 de marzo del 13, por el mismo monto, año ya señalado. 70, 15, 102, 13, por 2 millones 500, mismo año. 72, del 15 a 04 del 2013, por el monto ya señalado, año ya señalado. 73, 15, del 05 del 2013, por el monto ya señalado, año ya señalado. 74, 15, del 06 del 2013, por el monto ya señalado, año ya indicado. 75, 7 del 07 del 2013, por el monto ya señalado, año ya señalado. 76 de 16.08.13 por el monto indicado, año ya 7, 609 del 2013 por el monto indicado, 38 de octubre del 2013 por el monto ya indicado, año ya 11.13 por el monto ya indicado, año ya indicado, 80 del 12 del 2013 por el monto indicado, año ya indicado, 31 2014, incorporada la contabilidad 14, salario en blanco. 32, boleta 102, del 2014, por la suma de 2 millones de pesos, incorporada la contabilidad del 2014, igualmente, salario boleta 3, 15, 14, incorporado la contabilidad del 2014, año tributario de la declaración de blanco. 34, 15, 4, 14, por la suma antes señalada, incorporada la contabilidad del 2014, año tributario de la declaración de blanco. 35, 15, por el 2014, 7, 16, 14, 89, el 07, el 14, todos por el monto de 2 millones pesos, dado la contabilidad del 2014, año tributario.
Continuando con la lectura de la tabla 40 de Roberto Javier León Araya, contiene la boleta número 88 del 1508 del 2014 por el monto de 2.500.000 pesos incorporado en la contabilidad del 2014, año tributario en blanco. Tabla 141, Rodolfo Andrés Bayer Esteban, boleta 337, de fecha 15-01-13, por un monto de 6.666.667, incorporado a la contabilidad del 3 año tributario 2014. Tabla 142, Rodolfo Rodrigo Magri Nostroza, boleta 7, del 30-06 del 10, por un monto de 2.133.333, incorporado a la contabilidad del 2010, año tributario 2011. Boleta 14, del 28 del 09 del 12, boleta 15, el 31 de octubre del 2012, ambas por 2.188.889, incorporadas ambas a la contabilidad del 2012, año tributario ambos el 2013. Tabla 143, Rodrigo Francisco Álvarez Seguel, boleta 36, fecha de boleta 20.03 del 12, monto 5.555.556, incorporado en la contabilidad del 2012, año tributario 2013. Tabla 144, Rosa Catherine Serey Serey, número de boleta 30.04 del 10 por 3 millones. Año de la contabilidad 2010, año tributario de la declaración 2011. Boleta 7 del 28 al 05 del 2010, monto antes indicado, año ya señalado. Boleta 8 del 30 al 06 del 2010 por 2.212.111, incorporado el 2010, año tributario 2011. Boleta 10 del 24 de enero del 2011. Por el monto antes indicado, incorporado en la contabilidad del 2011, año tributario 2012. Boleta 11 del 28.02 del 2011. Boleta 12 del 5 de abril del 2011, ambos por 2.211.111, ambas incorporadas en contabilidad del 2011, año tributario 2012. Boleta 13 del 29 de abril del 2011. Por el monto y años ya indicados. Boleta 14, el 31 de enero del 2012, por el monto de 2.444.444, incorporado en la contabilidad del 2012, año tributario de la declaración 2013. Boleta 15, del 28.02 del 2012, por el monto antes indicado, años ya señalados. Boleta 16, 30 del 03 del 12, por el monto antes ya señalado, años ya indicados. Boleta 17 del 30 del 04 del 12 por el monto ya indicado, años ya señalados. Boleta 18, 31.05 del 2012 por el monto ya señalado, años ya indicados. Tabla 145, Rubén Alejandro Carvacho Sáez, boleta 16, fecha de boleta 27.09 del 10, monto 5.555.556, incorporado a la contabilidad del 2010, año tributario de la declaración 2011. Tabla 146, Luisa Alejandra Arias Wall, número de boleta 80, fecha 1 del 10 del 09, monto 4.767.778 en la contabilidad del 2009, año tributario 2010. Tabla 147, Sebastián Ignacio Gallardo Céspedes, boleta 9, de fecha 23-10-12, por un monto de 5.555.556, incorporado a la contabilidad del 2002, año tributario 2013. Tabla 148, Sebastián Patricio Carrillo Campos, boleta 11, de fecha 30-09 del 2010, por un monto de 1.501.543, incorporado a la contabilidad del 2010, año tributario 2011, boleta 22 del 27 de 09 del 12, por un monto de 1.850.000 pesos, incorporado a la contabilidad del 2012, año de la declaración tributaria del 2013. Tabla 149, Sebastián Prat Panat, número boleta 4, fecha boleta 21 de octubre del 2009, por un monto de 2.767.778, año incorporado a la contabilidad del 2009, año tributario de la declaración 2010. Tabla 150, Silvana Lorena Vega Pino, Pinto, el número de boleta 119 del 12 del 05 del 11, incorporado en la contabilidad del 2011, año tributario de la declaración 2012, boleta 128 del 29 05 12, por el monto antes indicado,
Incorporado a la contabilidad del 2002, año tributario 2013. Tabla 151, Silvia Las Mercedes Paredes Bravo. Disculpe, el señor Longueira, por favor, no se le puede visualizar en la imagen para poder continuar con la lectura de la acusación. Le pido al señor defensor del señor Longueira que por favor le advierta que no está presente en la lectura. Disculpe, señor Longueira, es relevante que usted esté presente durante la lectura de la acusación. Si por algún motivo debe ausentarse, puede pedir autorización para hacerlo a través de su abogado y eventualmente se le puede ausentar la presencia por algún motivo fundado. ¿Bien? Vamos a continuar. Magistrada, la verdad ¿sí? es que me arranqué un minuto al baño nomás, pero ya, está bien. Claro, lo que pasa es que si usted, precisamente eso es, y tal vez debía advertirlo, y se los hago en esta instancia, si alguno de los acusados, sea que estén presentes o a través de Zoom, deben ausentarse por algunos minutos, sea para ir al baño, para comer algo, por cualquier otra necesidad que pudiera existir, pueden pedir la autorización respectiva a través de sus abogados defensores, o hacerlo presente usted directamente, y se les puede autorizar que se ausente los minutos necesarios para realizar tal actividad. Bien, la idea es que no desaparezcan de la nada, en el fondo, sin que el tribunal tenga conocimiento de la razón de la por la cual usted no está presente. ¿Puede escribir en el chat eso o hay que hacerlo a través de los abogados? No, puede pedir la palabra y puede hacerlo presente. Bien, gracias. Lo mismo rige para el resto de los intervinientes que comparecen por Zoom y también para los que están presentes. Bien, va a continuar la lectura de la magistrada Santos. Me voy a ausentar un minuto. ¿Ah? Un minuto, me voy a ausentar. Yeah. Me volví porque me avisaron. Ah, ya, entonces puedo ausentarse un par de minutos. Le consulto al abogado. ¿Usted no tiene inconveniente en que se ausente un par de minutos y pueda retornar? No, señoría. Bien, puedo ausentarse un par de minutos y retornar a la brevedad. Vamos a continuar porque estamos dando lectura a la acusación que entiendo ya está en su conocimiento. Bien. Puedo sentarse. Tabla 151, Silvia de las Mercedes Paredes Bravo, boleta 12 del 2907 del 2010 por 2.133.333, incorporado a la contabilidad del 2010, declaración del 2011, boleta 13 del 3008 del 2010 por el monto antes ya indicado, años ya señalados. Boleta 14 del 2909 del 10 por el monto antes ya indicado, año ya señalado. Boleta 15, 28 del 10 del 10, por el monto antes ya indicado, años ya señalados. Boleta 25, 2809 del 12, por 2 millones de pesos, incorporado el 2012, el 2012 año tributario 2013. Boleta 26, 31 del 10 del 12, por el monto antes ya indicado, años ya señalados. Tabla 152, Sofía Daniela Jaña Cabezas, boleta 33, de fecha 2204 del 13, por un monto de 5.555.556, incorporada a la contabilidad del 2013, año tributario de la declaración 2014. Tabla 153, Solancha Andrea Hermosilla Chandía, boleta 8, de 2511 del 09, por un monto de 5.555.556, incorporado en la contabilidad del 2009. Año tributario 2010. Tabla 154, Tatiana Araceli Aranguis Palacios, número boleta 1 del 11 al 07 del 12 por un monto de 3.111.111, año incorporado a la contabilidad del 2012, año tributario de la declaración 2013. Número de boleta 3 del 708 del 12, número de boleta 4 del 6 del 9 del 12. Todos por un monto de 3.333.333, incorporado a la contabilidad del 2012, año tributario de la declaración 2013.
Boleta 6, 1305 del 13, por el monto antes ya indicado, incorporado a la contabilidad del 2013, año tributable de la declaración 2014. Boleta 7, 3005 13, por el monto 5.555.555, incorporado a la contabilidad del 2013, año tributario 2014. Tabla 155, Trinidad Subercaso Alessandri, número de boleta 8, de fecha 27.09.12, por un monto de 5.555.556, incorporado a la contabilidad del 2012, año tributario de declaración 2013. Tabla 156, Víctor Kreft Marín, de boleta, número de boleta 292, fecha de boleta 5 del 10 del 09, por un monto de 4.444.444, incorporado a la contabilidad del 2009, año tributario de la declaración 2010. Tabla 157, Viviana Elizabeth Mora Godoy, número de boleta 234, de fecha 20.01 del 11, por un monto de 5.555.555, incorporado a la contabilidad del 2011, año tributario de la declaración 2012. Boleta 236 del 20.09 del 11, por el monto antes ya indicado, años ya señalados. Boleta 239, 16.11 del 11, por el monto antes ya indicado, años ya señalados. Boleta 242 del 23.04.12, por el monto antes ya indicado, incorporado a la contabilidad del 2012, año tributario de la declaración 2013. Boleta 243 del 11 del 07 del 12 por 4.444.444, incorporada a la contabilidad del 2012, año tributario 2013. Boleta 244 del 7 del 08 del 12 por el monto hasta ya indicado, año ya señalado. Boleta 255 del 10 del 05 del 13 por el monto de 5.555.555, incorporado en la contabilidad del 2013, año tributario 2014. Tabla 158, Viviana Pavone Ferrer, número de boleta 39, de fecha 23 del 11 del 10, monto 5.555.555, incorporado en la contabilidad del 2010, año tributario de la declaración 2011. Boleta 46 del 21 del 06 del 2011, por el monto antes ya indicado, incorporado en la contabilidad del 2011, año tributario de la declaración 2012. Tabla 159, Cristian Andrés Alcalde Santibáñez, número de boleta 127 del 2201 del 08, por el monto de 9.454.444, incorporado a la contabilidad del 2008, año tributario de la declaración 2009. Boleta 128 del 14 del 02 del 08, por el monto antes ya señalado, años ya indicados. Boleta 129 del 10 del 03 del 08, por el monto antes ya indicado, años ya señalados. La tabla 160, figura eliminada. 26. El detalle de las facturas ideológicamente falsas que fueron registradas en la contabilidad de SQMSA y declaradas como gastos necesarios para producir la renta y los F22 respectivos es el siguiente. Tabla 161, administradora Bancorp S.A. RUT 99.534.380-0, número de documento 6, total de documento 22 millones, de fecha 24.07.09, incorporado a la contabilidad del 2009, año tributario de la declaración 2010. Documento 9, por el monto antes ya señalado, de 31.08.09, por los años ya indicados. Número de documento 14, por el monto antes ya indicado, el 30.09 del 2009, por los años ya indicados. Número de documento 19, por el monto antes ya indicado, de fecha 30 del 10.09, por los años ya indicados. Boleta 22, por el monto ya señalado, del 27.11 del 2009. Incorporar la contabilidad de los años ya señalados. Ah, todo lo anterior son números de documento. A ver, 25 entonces. Número de documento 25, total de documento 22 millones de fecha 28 del 12 del 2009. Incorporado a la contabilidad del 2009, año tributario de la declaración 2010. Documento 31, por el monto ya señalado de 6 del 01 del 2010. Incorporado a la contabilidad del 2010, año tributario de la declaración 2011. Número de documento 27, por el monto ya señalado del 30 del 2010.
incorporado el 2010 en la contabilidad año tributario de la creación 2011. Número de documento 28, total por el monto ya señalado de 1903-2010, incorporado a la contabilidad del 2010 año tributario 2011. Número de documento 29, por el monto antes indicado, el 1604-2010, por los años ya señalados. Documento 32, por el monto ya señalado, de 6-05-10, por los años ya señalados. 35, por el monto ya señalado, 1406-2010, incorporado el 2010 y año tributario 2011. 37, por el monto ya señalado, 1307-10, en la fecha, por los años ya indicados. Número de documento 44, de un total del monto ya señalado, de fecha 6-09-10, por los años ya señalados. Número de documento 45, con un total ya señalado, de 6-09-2010, en las fechas anteriormente indicadas. Documento 46, monto 10 millones de pesos, fecha 4-10, año incorporado el 2010. En la contabilidad, año tributario de la declaración 2011, tabla 162, asesores en gestión integral limitada, RU 78-923-360-8. Número de documento 151, total de documento 34.750.000 pesos, de fecha 8-10-09, incorporado en la contabilidad del 2009, año tributario de la declaración 2010. Documento 158, por 58 millones, fecha 9-02-10, año incorporado el 2010 y año tributario de la declaración 2011. Tabla 163, Guzmán y Compañía Abogados Limitada, RUT 76-575-720-7, documento 728, total documento 14 millones, de fecha 3-08-09, año de incorporación de la contabilidad 2009, año tributario de la declaración 2010, número de documento 729 por 6 millones de 7-08-09, por los años ya anteriormente indicados. Tabla 164, servicio y publicidad, la clínica limitada, RUT 76-921-440-2, documento 20, total 58 millones, de fecha 26-11-2009, año incorporación 2009, de la contabilidad, año tributario de declaración 2010. Tabla 165, Vox Populi S.A., RUT 96-925-540-5. Número de documento 721, total documento 6 millones, de fecha 010709, incorporado a la contabilidad del 2009, año tributario de la declaración 2010. Número de documento 722, total 5 millones de 240709 en los años ya indicados. Número de documento 733 por 5 millones de 1609-2009 por los años ya indicados. Número de documento 744 por el monto ya indicado de 26 de octubre del 2009 incorporado en los años ya señalados. Número 755, monto antes indicado de fecha 17-12-09. Incorporado en los años antes señalados. Tabla 166, asesorías Cristina Zúñiga Paredes, R, RUT 76-271-463-9, número de documento 21, total de documento 3.500.000 pesos, de fecha 23-05-13, año de incorporación de la contabilidad 2013, año tributario de la declaración 2014. Documento 28, por el monto antes indicado, de fecha 17-07-13, años ya señalados. Documento 27, por el monto antes ya indicado, de 18-06-2013, años ya indicados. Documento 37, por el monto ya indicado, de 16-08-2013, años ya señalados. Número de documento 60, por el total ya indicado, de fecha 16-09-2013, años ya señalados. Tabla 167. Covalium Consultores Limitada, RUT 76-096-814-5, número de documento 27, total documento de 1.000.000 pesos, de fecha 20-03-2012, año incorporado a la contabilidad 2012, año tributario de la declaración 2013, documento 29, 12 millones, fecha 13-05-12, año incorporado el 2012, año tributario de la declaración 2013, tabla 168, asesorías e inversiones, Lima Limitada, RUT 77-347-270-K, número de documento 236, total de documento 15 millones, fecha 5-08-09, año incorporado a la contabilidad del 2009, año tributario de la declaración 2010,
Número de documento 248 por 20 millones de pesos del 010909, incorporado el 2009 a la contabilidad, año tributario de la declaración 2010. Documento 261 de 30 millones, fecha 16-10-09, incorporado a los años ya señalados. Documento 274 de 30 millones de 13-11-09, en los años ya indicados. Documento 284 por el monto ya indicado, de fecha 10-12-09, en los años ya antes señalados. Documento 298 por el monto ya indicado, 12-01 del 10, incorporado en la contabilidad del 2010, año tributario de la declaración 2011. Documento 312 por el monto ya indicado, de 18-03 del 2010, año ya indicado. Tabla 169, Ventus Consulting S.A., RUC 76091-326-K, número de documento 1, total de documento 3 millones, fecha 12-04-11, incorporada a la contabilidad del 2011, año tributario de la declaración 2012. Documento 2, monto anteriormente señalado, de fecha 10-05-11, incorporado a la contabilidad de los años ya señalados, al igual que el año tributario de la declaración. Documento 3, por 3 millones de pesos, de 16 del 6 del 11, documento 5 por 3 millones, vamos por 3 millones del 7 del 7 del 11, correspondiente a la incorporación de la contabilidad del 2011 y año tributario 2012. Documento 6 del 23 del 8 del 2011 por el monto y los años anteriormente señalados. Documento 7 por el monto ya señalado de 14-09 del 2011 incorporado en los años ya señalados. Documento 8, monto antes ya señalado de 21 del 10 del 11 incorporado en los años ya señalados. Documento 9 por 6 millones de 09-12 del 11 incorporado en los años ya señalados. Documento 10, por el monto de 6 millones, de 20, fecha 29-02 del 12, incorporado en la contabilidad del 2012 y año tributario de la declaración 2013. Documento 13, por el monto ya indicado, de fecha 9-05 del 12, por los años anteriormente indicados. Documento 14, monto antes ya señalado, de 27-07 del 2012, años ya mencionados. Tabla 170, inversiones en Yoy Limitada, RUT 76-029-118-8. Número de documento 1, monto total 12.592.170, de fecha 18-12-09, año de incorporación a la contabilidad 2009. No se menciona otro casillero. Número de documento 5, monto total 12.524.370, de fecha 28-01 del 10, año de incorporación de la contabilidad del 2010. Documento 9, monto 12.547.746, de 26-02 del 2010, incorporado en la contabilidad del 2010. Documento 12, 12.597.894 del 30-03 del 2010, incorporado en la contabilidad del 2010. Documento 18, 12.618.900 de fecha emisión 30-04 del 2010, incorporado en la contabilidad del 2010. Documento 22, 12.667.446. De fecha 31-05-10, incorporado en la contabilidad del 2010. Documento 26, por un monto de 12.721.296, de fecha 30-06 del 10, incorporado en la contabilidad del 2010. Documento 28, por un monto de 12.736.542, de fecha 29-07 del 2010, incorporado en la contabilidad del 2010. Documento 30, 12.788.262 de fecha 30-08 del 10, incorporado en la contabilidad del 2010. Documento 32, 12.804.846 de fecha 28-09 del 10, incorporado en la contabilidad del 2010. Documento 34, 12.831.510 de 20,
28 del 10 del 10, incorporado a la contabilidad del 2010, documento 36, 12.858.630, de fecha 26 del 11 del 10, contabilidad del 2010. El documento 38, 12.871.674, de fecha 27 del 12 del 10, año 2010. Documento 39, 12.883.796, de 24.01 del 11, incorporado a la contabilidad del 2011. Documento 42, 12.916.170. Fecha de emisión 28 del 02 del 11, año incorporado a la contabilidad del 2011. Documento 44, 12.944.454, de fecha 28.03 del 11, incorporado a la contabilidad del 2011. Documento 47, 13.026.930, de fecha 29.04 del 11, contabilidad del 2011. Documento 50, 13.084.638, del 30 al 05 del 11, incorporación de la contabilidad del 2011. Documento 52, 13.132.188, fecha 29 del 06 del 11, incorporado a la contabilidad del 2011. Documento 54, monto de 13.165.778, de fecha 28 del 07 del 11, año de incorporación 2011. Disculpe, nuevamente vamos a reiterar a los intervinientes, especialmente aquellos que están por Zoom, que no pueden estar efectuando otras actividades mientras están en la realización del juicio, especialmente estar conversando usando aparatos tecnológicos o teléfonos, porque deben estar atentos a lo que sucede, especialmente durante la lectura de cargo y la rendición de la prueba. La hago presente porque observo que el señor Longueira se encuentra hablando por teléfono. Le voy a reiterar la instrucción, don Pablo, por favor, debe estar atento. Ello implica que usted no puede estar hablando telefónicamente. ¿Se le ha autorizado, señor Longueira? ¿Me escucha? Está tan atento que ni siquiera escucha lo que está sucediendo en el juicio. Sí, señor Longueira. Don Pablo Longueira. ¿Me escucha? Se le congeló la imagen, parece. ¿No? Señor Longueira, ¿me escucha? Señor Longueira, le voy a reiterar la instrucción que usted debe estar atento a todo lo que sucede. Eso implica que usted no puede sostener un llamado telefónico mientras estamos en el desarrollo de esta audiencia. A usted se le permitió, atendido su grupo etario, poder comparecer vía remota mediante esté vigente la alerta sanitaria. Pero eso no implica que usted no debe estar atento a lo que va a acontecer. Tiene la obligación de mantener la ritualidad y respeto, aun cuando esté en su casa, de estar en un juicio. Todas las personas que están en este momento presentes en la sala de audiencia no están hablando por teléfono. Yo debo exigir de la misma manera a quienes comparecen remotamente que cumplan esta normativa, por favor. ¿Bien? Le voy a pedir al abogado que después también le explique las normas de comparecencia en más detalle. Sí. ¿Sí? Pido las disculpas, la verdad que nadie no ha explicado esto, me entró una llamada y atendí. Sí, por eso le estoy diciendo a su abogado, que es quien debe asesorarlo, que, a ver, usted en este momento comparece remoto como otros intervinientes más, que por estar en un rango etario y mientras esté vigente la alerta sanitaria se le permite la comparecencia de esta manera. Ello no obsta que tienen la obligación todos de cumplir con la observación de las normas de respeto mínimo y de ritualidad de estar presentes en una sala de audiencia. Esto es que no pueden estar hablando, como se les indicó al inicio, antes de declarar inicio del juicio, no pueden hablar ni entorpecer el desarrollo de la audiencia y deben estar atentos. Por eso le voy a reiterar la instrucción especialmente al abogado de explicarle las formas de comparecer, aun cuando sea remota, y las normas que tiene de observancia de aquella. ¿Bien? Bien. Ahora sí, vamos a continuar con la lectura. Perdóneme que me interrumpa, pero la verdad es que yo incluso corto el audio porque tenemos un ruido que yo prácticamente no lo escucho.
Bueno, ese yo lo advertí a los intervinientes cuando se requirió la comparecencia remota, se les advirtió que el audio no es de la mejor calidad. Por eso el comparecer remoto, en el fondo, nosotros ciñéndonos a la normativa vigente del protocolo por la alerta sanitaria, les permite esta comparecencia y deben estar aún más atentos lo más posible. Y se han adoptado las medidas para poder mejorar el audio, pero ya mejor que esto es complejo. Si usted continúa sin observar las reglas o directamente no escucha, siempre está la alternativa de su comparecencia personal al tribunal. ¿Bien? Vamos a continuar con la lectura. Se continúa con la lectura de la tabla 170 de inversiones en Yoy Limitada, del RUT ya señalado, el documento número 56 por un monto total de 13.185.324 de fecha 31/08/11, incorporada a la contabilidad del 2011. Documento 58 por un monto de 13.207.614 por fecha de emisión 30/09/11, incorporado en la contabilidad del 2011. 59 por un monto de 13.249.590 de fecha 25/10/11, incorporado a la contabilidad del 2011. Documento 62 por un monto de 13.310.340 de fecha 22/11/11, incorporada a la contabilidad del 2011. Documento 65 por un monto de 13.372.542 de fecha 28/12/2011, incorporada a la contabilidad del 2011. Documento 68 por 13.445.016 fecha de emisión 31/01/12, incorporado a la contabilidad del 2012. Documento 102, 13.477.674, fecha 29/02/12, incorporado a la contabilidad del 12. Documento 104, por un monto total de 13.520.106, de fecha 30/03/12, por el año ya señalado. Documento 106, por un monto de 13.554.726, de 30/04/2012, el año 2012. Documento 108, por un monto de 13.572.480, de 31/05/12, por el año ya señalado. Documento 110, por 13.576.416, del 29/06/12, incorporado a la contabilidad del 2012. Documento 112 por 13.547.496 del 27/07/12, incorporado a la contabilidad del 2012. Documento 114 por 13.535.688 de 31/08/12, año ya señalado. Documento 117 por 13.552.824 de 28/09/12, incorporado al año 2012. Documento 119, 13.632.660 del 29/10/12, incorporado a la contabilidad del 2012. Vamos a efectuar un breve receso de 10 minutos para retornar hasta aproximadamente las 13:30. ¿Bien? ¿Señoría? ¿Sí? ¿Quién me habla? Abogado Marcelo Torres, estoy en videoconferencia representando a Rosas y León. Aprovechando el break, digamos, el receso, quiero plantear algo que usted lo quiere, lo puedo plantear como petición, pero prefiero comenzar como una sugerencia. Primero, me parece que es una mortificación para el tribunal la función que se ha impuesto. Leer íntegramente la,
la acusación en los términos que lo está haciendo. Disculpe, su petición concreta, ¿cuál sería? Yo creo que debiera el tribunal leer la relación de los hechos, pero simplemente referir todas aquellas tablas en las que están mencionadas las boletas. ¿Ah? Yo entiendo que el asunto fue zanjado incluso en la historia de la ley. Se dejó expresa constancia que no es necesario leer la acusación. Creo que el tribunal se está mortificando y esto no puede durar 10 días estando sus señorías leyendo, porque les va a afectar la salud. Entonces yo sugiero que cuando haya relación de hechos, se lea. Pero las tablas, bastará con señalar tabla número tanto, tal persona que figura en la página 32 de la acusación, si todos conocemos la acusación. Creo que es innecesario que vuestra señoría se den esta mortificación de leer tabla a tabla. Esa es mi petición concreta entonces, que se lea la relación cuando hay relación de hechos y simplemente se señale, como dice el artículo 325, cuando se trate de tablas que mencionan documentos. Vamos a plantear como sugerencia para que quizá aprovecháramos el intervalo y entre todos llegáramos a un acuerdo. Ahí está prendido el micrófono, disculpe, le puede haber molestado más, no te sume el ruido de recién. Usted está en representación en este momento de Rosas León y de la señora Valdivieso y Cavieres. Y la señora Valdivieso. De los cuatro. Bien. ¿Algo que señalar la defensa del señor Contés al respecto? Señoría, nos oponemos. Y nos oponemos porque es relevante para esta defensa. Yo entiendo que la defensa, hay algunas defensas que tienen muchas menos tablas y boletas, pero nosotros las tenemos casi todas, salvo las de Sencosud y el Cosandón. Pero, por ejemplo, como acaba de pasar con la última tabla, y esta es la acusación, no se puede cambiar la acusación, eso rige el principio de congruencia del fallo. En esa tabla no está el año de incorporación en la contabilidad. Y en consecuencia, en nuestro juicio, esa tabla va a tener que ser absuelta por ese motivo técnico. Bien, cuando vaya a hacer alegaciones de fondo, se las reserva para las clausuras. Hice solamente para justificar por qué me opongo. Perfecto, me basta con la manifestación de su oposición. Y entendiendo el tribunal que es una obligación legal proceder a la íntegra lectura de los hechos, basta que algún solo interviniente se oponga para que no podamos efectuar una lectura resumida absteniéndonos de la lectura de tabla. Así es que, por los motivos antes señalados, el tribunal va a tener que cumplir con la obligación legal de dar íntegra lectura, incluyendo las tablas, tal como se ha venido efectuando. Vamos a hacer el receso respectivo, entonces, ¿hasta qué hora? Dije 10 minutos. Hasta las 13:03. Va a proseguir la lectura la magistrada Osando. Tabla número 171, inversiones la música, RUC 77-601-870-8, número del documento 172 por 15 millones de pesos, fecha 30/01/2010, incorporada a la contabilidad del 2010, año tributario de la declaración 2011, número de documento 177 por el total antes señalado de fecha 5. Del 02 del 10, incorporado la fecha y año señalado. Número de documento 180 por el monto ya señalado, de fecha 0103 del 2010, incorporado la contabilidad del 2010 y tributario del 2011. Tabla 172, reactores PARRU 76-774-690-3. Número de documento 99 por 2.500.000, de fecha 23 del 05 del 2013. Número de documento 104. Por el monto antes ya señalado, de fecha 21/06 del 2013. Documento 109, por el monto antes ya señalado, de fecha 12/07 del 2013, incorporado todos a la contabilidad del 2013, año tributario
de la declaración 2014. Tabla 173, Servicios Gerenciales Limitada, RUT 76-841-160-3, número de documento 60, total de documento 4.850.000 de fecha mayo 2008. Año de incorporación de la contabilidad 2008. Año tributario de la declaración 2009. Número de documento 61, total de documento 10.166.658 de fecha octubre 2008. Año de incorporación de la contabilidad 2008 y tributario de la declaración 2009. Tabla 174, Servicios Financieros EG Ingenieros Limitada, RUT 76-281-840-K. Número de documento 33, total de documento 6.520.000 de fecha mayo 2008. Año de incorporación de la contabilidad 2008, año tributario de declaración 2009. Documento 38, 12.720.822 de octubre 2008. Año de incorporación de la contabilidad 2008, año tributario de la declaración 2009. Tabla 100, número 175, al leerse talleres gráficos de SCA, 96.539.820. Número de documento 8520. 3.135.000, monto total 19.630.000 de fecha 18/06/09, año de incorporación de la contabilidad 2009, año tributario de la declaración 2010. Documento 8541, IVA 3.230.000 pesos, monto total 20.230.000 del 9/07 del 2009, incorporado a la contabilidad 2009, año tributario la declaración 2010. Documento 8551, IVA 3.135.000 pesos por un monto de 19.635.000 de 27/07 del 2009, de fecha 2009. De la contabilidad y el año tributario 2010. Documento, me quedé, la última que leí fue 8551. Eso me falta. 8551, IVA 3.135.000 por un monto de 19.635.000 de 27/07 del 2009. En la contabilidad del 2009, año tributario 2010, documento 8627, IVA 3.800.000, monto 23.800.000 del 5 del 10 del 09, 23.800.000 del 05 del 10 del 09, incorporado a la contabilidad del 2009, año tributario 2010, documento 8655, 3.800.000, y de IVA, el monto total 23.800, 02 del 11 del 09, contabilidad del 2009, año tributario 2010, documento 8692, IVA, el monto antes señalado, de IVA 3.800.000, monto 23.800.000 del 01 del 23.800.000, fecha 01 del 12 del 09, incorporada a la contabilidad del 2009, año tributario 2010. Documento 8736, por los montos antes ya indicados, de fecha 2 del 01 del 10, incorporado a la contabilidad del 2010 y año tributario 2011. Documento 8756, monto antes ya señalados, de fecha 01-02 del 10, en la contabilidad del 2010, año tributario 2011. Tabla 176, número de documento 177, total de documento 43 millones. Tabla 176, publicidad Los Andes. RUT 96-830-540-9, número de documento 176, total de documento 40. Acá hay uno. ¿Eso? No, 177 dije.
Total de documento 43.012.550, IVA 6.867.550, de fecha 3 del 11 del 2009, incorporada a la contabilidad del 2009 y tributo de la aclaración 2010. Tabla 177, Cristian Warner, Comunicaciones, Publicidad y Marketing, Air Route 76.810.780-7, número de documento 6. Total de documento 10.115.000, IVA 1.615.000, fecha 26.06.2009, contabilidad del 2009, tributable de aclaración 2010. Número de documento 20, total de documento 19.040.000, IVA 3.040.000, fecha 27.07.2009, año de la incorporación a la contabilidad 2009 y tributable a la creación 2010. Tabla 178, trama impresores S.A. RUT 78.191.720-6, número de documento 53.074, total de documento 23.800.000, IVA 3.800.000, fecha 27.07.2009. Año de la contabilidad 2009, tributado de la declaración 2010, número de documento 53.372, total de documento 23.076.500, IVA 3.636.500, de fecha 25.08.09, incorporación de la contabilidad del 2009, tributado de la declaración 2010. Tabla 179, Juan Carlos Petit Oguero, RUT 6.309.73-3, número de documento 459, por un total de 6.984.520, documento 459, por un total de 6.984.520, IVA 1.115.165, de fecha 18 de enero del 2010, incorporado a la contabilidad del 2010, año tributario de la declaración del 2011, documento 463 del monto antes indicado y el IVA del mismo modo, la fecha del 25.01 del 2010, incorporado en los años ya señalados. Documento 465, monto antes ya indicado, tanto en el total del documento como el IVA, de fecha 1.02 del 2010, incorporado en la contabilidad del 2010, año tributable de declaración 2011. Documento 467, por el mismo monto tanto en el documento como en el IVA, de fecha 8.02.2010, incorporado a la contabilidad del 2010, año tributario del 2011, número de documento 470, del total antes señalado, tanto en el monto como en el IVA, de fecha 15.02.2010, incorporado los años ya indicados. Tabla 180, Asesorías Comunicacionales Entre Líneas Limitada, RUT 76.179.990-8, número de documento 15. Total de documento 10.115.000, IVA 1.615.000, de fecha 26.06.2009, incorporado a la contabilidad del 2009, año tributario del 2010. Documento 16, 20.830.000, de IVA 3.930.000, de fecha 10.07.2009, incorporado a la contabilidad del 2009, año tributario de la declaración 2010. Tabla 181, inversiones San Nicolás, S.A. RUT 96.523.480-2, número de documento 104, total de documento 12.780.600, de IVA 2.040.600, de fecha 12.03.2010, año de conversión de la contabilidad del 2010, año tributario de la declaración 2011, tabla 182, pandemia producciones limitada, RUT 76.061.705-9, número de documento 84, total de documento 4.933.530, IVA 787.706, de fecha 11.05 del 2010, año de incorporación a la contabilidad 2010, año tributario de la creación 2011. Tabla 183, Taxi Fin CA RUT 76.056.947-K, número de documento 25, total de documento 58.000.000. IVA 9.260.504, de fecha 22 del 12 del 2009, incorporado a la contabilidad del 2009, año tributario de la declaración 2000. Tabla 184, servicios de envasado y bodegaje limitada, RUT 78.091.880-2, número de documento 46, total de documento 45.920.000, IVA 7.920.000, de fecha 9.03 del 2010, incorporado a la contabilidad del 2010, año tributario de la declaración 2011.
Tabla 185, consultora KTZ Limitada, RU 76309171-6. La factura número 1, de fecha 01 del 10 del 2013, por 5 millones de pesos. Detalle asesoría profesional de septiembre, región Biobío, año de la incorporación 2013, año tributario de declaración 2014. Factura 4, de fecha 4 del 11 del 2013, por el monto antes ya señalado. Detalle asesoría profesional de octubre 2013, región Biobío, mismos años antes ya señalados. Factura 6, de fecha 3 del 12 del 2013, por el monto antes indicado. Detalle asesoría profesional de noviembre 2013, región Biobío, los mismos años antes señalados. Número de factura 7, de fecha 02 de 01 del 2014, por el monto antes indicado, con el detalle asesoría profesional de diciembre 2013, región de Biobío, año de la contabilidad 2014, año tributario 2015. Número de factura 9, fecha de factura 010 del 2014, por el monto antes indicado, detalle asesoría profesional de enero 2014, región de Biobío, años ya señalados. Número de factura 10, fecha de factura 0303 del 2014, por el monto antes indicado, detalle asesoría profesional de febrero 2014, región Biobío, año de incorporación de la contabilidad 2014, año tributario de la declaración 2015. Número de factura 11 del 0104 del 2014, monto ya señalado, detalle asesoría profesional de marzo 2014, región de Biobío, años anteriormente indicados. Número de factura 13, fecha factura 2 del 05 del 2014, monto ya indicado, detalle asesoría profesional de abril 2014, región Biobío, año incorporación de la contabilidad 2014, año tributario de la creación 2015. Número de factura 14, fecha factura 0206 del 2014, por el monto ya indicado, detalle asesoría profesional de mayo 2014, región Biobío, año incorporación de la contabilidad 2014, año tributario de la declaración 2015. Tabla 186, distribuidora maquinarias limitada, RU 77821-600-0. Número de factura 12238, de fecha 27/07 del 2009, IVA 1.900.000, total 11.900.000, año incorporación de la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Número de factura 12352, de fecha 25/08 del 2009, de IVA 2.093.500, total 12.663.500, incorporado a la contabilidad del 2009, año tributario de declaración 2010. Número de factura 12569, de fecha 08 del 10 de 2009, IVA 4.480.200, total 28.060.200, año incorporado al 2009 la contabilidad y año tributario de declaración 2010. Número de factura 12601, de fecha 15 del 10 del 2009, IVA 3.119.800, total 19.539.800, incorporado a la contabilidad del 2009, año tributario de declaración 2010. Tabla 187, Centro de Estudios Legislativos, Asesoría y Consultoría S.A., RU 76-163-488-7. Número de documento 189, con un total de 5 millones, de fecha 30 del 05 del 2014, año incorporación de la contabilidad 2014, año tributario de la declaración 2015. Número de documento 190, por el monto ya indicado, de fecha del 26 del 06 del 2014, año ya señalado. Documento 198, por el monto antes ya indicado, de fecha 28 del 07 del 2014, por los años ya señalados. Documento 199, por el monto ya indicado, de 29 del 08 del 2014, por los años ya señalados. Documento 201, por el monto ya indicado, de fecha 27 del 09 del 2014, por los años ya indicados. Documento 204 por la cantidad ya señalada de 24 del 10 del 2014, incorporado en los años ya señalados. Número de documento 218 por el monto ya señalado de 30 del 12 del 2014, incorporado a la contabilidad del 2014 y la declaración 2014. Tabla 188, consultores de administración asociados limitada 76-870-050-8. Número de documento 68,
Total de documento 8.333.333, fecha diciembre de 2008, año de incorporación de la contabilidad 2008, año tributario de la declaración 2009. Necesito una regla. Número de documento 67, total de documento 8.633.334, fecha de diciembre 2008, contabilidad 2008, año tributario 2009. Documento 78, 8.333.333, de fecha 02/02/09, contabilidad del 2009, año tributario de declaración 2010. Número de documento 77, por un total de 8.333.334, de fecha 02/02/09, incontabilidad 2009, tributario de la declaración 2010. Número de documento 79, por un total de 8.333.333, de fecha 02/03/09, año incorporación de la contabilidad 2009, año tributario de la declaración 2010. Documento 80. Total 8.333.334, de fecha 02/03/09, año de la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Documento 82, 8.333.333, de fecha 01/04/09, contabilidad del 2009, año tributario 2010. Documento 83, 8.333.334, de fecha 01/04/09, contabilidad del 2009, año tributario 2010. Documento 88, 3.333.333, de fecha 04/06/09, contabilidad del 2009, año tributario 2010. Documento 89, 22.222.122, de fecha 04/06/2009. Contabilidad del 2009, año tributario de la declaración 2010. Documento 91, 3.333.333, fecha 01/07/09, contabilidad del 2009, año tributario de la declaración 2010. Documento 90, 22.222.122, fecha 01/07/09, contabilidad del 2009, año tributario 2010. Documento 93, 3.333.333, de fecha 03/08/09, contabilidad del 2009, año tributario del 2010. Documento 92, 22.222.000, ya como que me cuesta leer. Sí, ya estoy como María. En la tabla 92. Bien, tabla 92. 22.222.222, fecha 03/08/09, documento número 96, total documento, 20, el mismo monto anterior, fecha 01/09/09, número 97, total documento 3.333.333, fecha 09/09/09. Número 98, total documento 33.333.333, fecha 02/10/09. Número 99, mismo monto anterior, fecha 02/11/09. Número 100, mismo monto anterior, fecha 01/12/09. Los documentos números 78 a 100 figuran como año de incorporación a la contabilidad 2009, año tributario de declaración 2010. Número de documento 102. Monto 33.333.333. Fecha 04/01/10. Número 103. Total documento 5.555.555. Fecha 12/07/10. Número 104. Total, cinco, mismo monto anterior, fecha 02/08/10. Documento número 105, mismo monto anterior, fecha 01/09/10. Documento número 106, mismo monto anterior, fecha 04/10/10. Número 107, 20 millones, fecha 05/10/10. 110, 5.555.555, fecha 02/11/10.
Número 113, mismo monto anterior, fecha 01/2/10. Del 102 al 113, figura como año de incorporación a la contabilidad 2010, año tributario de declaración 2011. Número de documento 114. 5.555.555, fecha 03/01/11. Número de documento 117, mismo monto anterior, fecha 01/02/11. Número 118, mismo monto anterior, fecha 01/03/11. Número 119, mismo monto anterior, fecha 01/04/11. 120, mismo monto anterior, fecha 02/05/11. Número 122, mismo monto anterior, fecha 01/06/11. 123, mismo monto anterior, fecha 01/07/11. 124, mismo monto anterior, fecha 01/08/11. 125, mismo monto anterior, fecha 01/09/11. 126, mismo monto anterior, fecha 03/10/11. 127, mismo monto anterior, fecha 02/11/11. 128, mismo monto anterior, fecha 01/12/11. Desde el 114 al 128, todos con año de incorporación a la contabilidad 2011, año tributario de declaración 2012. Documento número 130, 5.555.555, fecha 02/01/12. Documento número 131, mismo monto anterior, fecha 01/02/12. 132, mismo monto anterior, fecha 01/03/12. Todos del 130 al 132 con año de incorporación a contabilidad 2012, año tributario de declaración 2013. Con aquello va a concluir la lectura por el día de hoy. Quedamos pendiente con el número 27. Continuamos el día de mañana a las 9 horas. Lo anterior porque se encuentra de turno de despacho una de las magistradas y existen obligaciones administrativas que cumplir por el resto de la sala. Bien, con lo logrado ponemos término a la audiencia. Que tengan una buena tarde. Hasta mañana. Adiós. Buenas tardes.